esterilizarlos o enviarlos a otro país. Esto es lo que se va a hacer con los hipopótamos de Pablo Escobar. El Ministerio de Ambiente anunció que va a esterilizar 40 hipopótamos cada año, que decenas de ejemplares podrían ser trasladados a India, México y Filipinas, y que también se implementará la eutanasia ética. En Colombia, los hipopótamos son una especie invasora. De eso ya no hay duda. Se calcula que actualmente hay cerca de 200 ejemplares y de no tomar medidas, en 2035 podrían ser 1000. Y es que por muchos años este ha sido un tema bastante polémico, pues todas las opciones que están sobre la mesa son o muy crueles con esta especie, o muy costosas para el gobierno, o bastante alarmantes para los ambientalistas. Los hipopótamos son originarios de África y en Colombia no tienen un depredador natural, por lo que su reproducción es constante. ¿Qué cree usted que debería hacer el Estado colombiano con los hipopótamos de Pablo Escobar? Los leo en los comentarios.